Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Entre Varales, casi que a modo de epílogo va a cerrar definitivamente, a dar carpetazo a la Semana Santa 2017, que forma parte ya de nuestro recuerdo y de nuestra nostalgia. Hace muy pocos días, de hecho, estamos viviendo esta semana de Pascua y son muchísimas las imágenes que se nos vienen a la mente y también al corazón recordando cómo fueron los días santos que se fueron. Nosotros vamos a aportar también nuestro granito de arena en cuanto al análisis, al balance que hacemos de esta Semana Santa 2017 y para ello cuento hoy en esta mesa de Entre Varales con personas muy directamente vinculadas a esta casa, Manuel Serrano de una parte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Antonio. Que nos estuvo acompañando con su docto comentario durante los días santos y a través del 101 de frecuencia modulada hizo lo propio también el compañero amigo Alejandro Melero. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? También responsable, como saben, uno de los responsables de la página JerezCofrade.tv. Con ellos vamos a conversar, vamos a intentar hacer un análisis a través de las imágenes, vamos a hacer un recorrido por toda la Semana Santa y por también las cofradías de vísperas, pero primeramente me gustaría pediros, y de manera muy concisa, un primer balance, escueto, concreto, general de la Semana Santa que se nos fue. Empezamos por Manolo. Bueno, el primer balance es que el tiempo, siempre otros años hemos hablado del tiempo como noticia más importante este año, todos contentos, a pesar de que lo hemos dicho algún día que otro, que si el viento, que si tal, y el calor, pero vamos, yo me apuntaba, como decía el otro día, a una Semana Santa así hasta que me muera. Igual, sin ningún cambio, una Semana Santa igual. Tiempo extraordinario. En segundo lugar, en general muy bien casi todo. La música bien, los pasos han andado bien, los cortejos de Nazareno he visto que han ido aumentando. La noticia de la incorporación de una hermandad nueva el Domingo de Ramos a la carrera oficial, estreno de imágenes y el paso de palio de la hermandad de la Clemencia. En general, bien satisfactoria, con algunos retrasos, con alguna cosa mejorable, como los aspectos de seguridad, pasos de batón, etcétera, etcétera. Pero yo, en líneas generales, para sentirnos muy satisfechos por la Semana Santa de, yo creo que de todas las hermandades jerezanas. Alejandro. Bueno, yo creo que este año la Semana Santa ha demostrado que está a la altura de una ciudad como Jerez, que quizás hemos llegado a una cifra que ya estábamos rondando hace años, los 10.000 nazarenos adultos, porque no contamos niños, el estudio se ha superado, ¿no? Efectivamente, hemos superado esa cifra sin contar siquiera costaleros, bandas, o sea que podemos llegar fácilmente a los 15.000, 16.000 personas directamente vinculadas a las cofradías, independientemente de las personas que vayan a ver esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cofradías jerezanas están en un momento, no han estado en un mejor momento nunca. Hay que aprovecharlo y la ciudad tiene que ponerse a la altura de las cofradías, que creo que todavía le falta un peldañito. Cuando dices o hablas de ese peldaño, tendremos ocasión a lo largo de los próximos minutos, pero ¿te refieres a comportamiento? A todo un poco, me refiero al comportamiento de la ciudad, pero desde el ciudadano hasta las entidades políticas, entidades de seguridad, todo lo que concierne a la Semana Santa, es decir, la ciudad en general, pero sobre todo sí que me quedo con el ciudadano, que poquito a poco sí que es verdad que se está empezando a educar, quizás porque eso, porque estamos en una época dorada de las cofradías. Por cierto, lo he obviado y no quiero que sea en esta primera parte tampoco de este análisis. Evidentemente hay que hacer también un balance del propio testimonio de fe que da la cofradía. Sin duda, eso por encima de todo. Que es lo principal, todo, ¿no? Para los cofrades. Por encima de todo, que yo escribía no hace mucho un artículo en el que decía que, aparte de la riqueza que generan las hermandades en la Semana Santa a nivel hostelero, a nivel de comercio, etcétera, pero hay también una riqueza espiritual, que es la principal y es la que nos mueve a salir, que es dar culto público a Cristo, a María, a Dios en definitiva, a través de nuestras sagradas imágenes titulares. Y este es el motivo que nos lleva a la calle, el principal, no avergonzarnos de decir que somos cristianos, de que estamos aquí y que venimos a demostrar públicamente nuestra fe. Ese es el número uno por encima de todo. Pues nos vamos a marchar rápidamente en este análisis hasta la jornada del Jueves de Pasión, Hermandad de Bondad y Misericordia. ¿Qué os pareció? Bueno, a mí Bondad y Misericordia, lo que me parece es que pese a las vicisitudes a las que se atiene todos los años, sigue demostrando que bueno, que la fe mueve montañas, nunca mejor dicho, y que bueno, pese a todo ello, siguen haciendo estación de penitencia y habrá que ver
si no lo vemos el sábado de Pasión dentro de poco? Bueno, yo es una hermandad que no tener una sede así fija significa que tienen que pelear y con muchísimas dificultades. He tenido, en mi etapa de hermano mayor, he tenido una buena relación con el hermano mayor de Bondad y Misericordia, y algunas veces pues me ha contado las vicisitudes por las que se han visto un poco envueltos en ello, y bueno, yo los he animado mucho. Ellos son también de los que dicen, cuando se habla de la incorporación a un día de la Semana Santa, los que dicen que tranquilo, ¿no?, que no tienen tampoco mucha prisa. Yo creo que en el día en el que están ahora mismo, el jueves, para ellos dicen que es el día perfecto, el día ideal, y que quieren ir completando el misterio poco a poco, sin prisa, como lo están haciendo. Ya aquí se puede ver que alumbra buena manera la talla de la canastilla. Sí, pero este paso, ¿sabe que se quieren deshacer de él? Está en venta, lo han puesto en venta. Van a hacer otro nuevo. No sabía. De hecho, hay mucho poderío económico, ¿no? Bueno, es que el más grande. Lo han puesto en venta entre los foros, en los foros cofrades, a un primer precio de unos 12.000 euros. Dice que, bueno, igual ya van rectificando el precio y será la base económica para iniciar otro, pero está anunciado que ya. No, yo es que no suelo entrar en foros de ese tipo. No, pero que el paso está en venta. Pero te quiero decir, ¿por qué motivo? Es que lo desconozco. Porque entienden que tiene que ser mayor. Sí, entienden que tiene que ser mayor. Porque va todo el apostolado, no, etcétera, etcétera. No cabría en este, bueno, en este paso. Pero es que si nos fijamos también en el de la Sagrada Cena. Sí, no, está claro. Entra perfectamente. Bueno, ellos entienden que están a tiempo, evidentemente, bueno, si corrían para este tipo de cosas. De todos modos, esta hermandad ponía un estreno que después levantó una auténtica polvareda, comentarios de todo tipo, que fue el estreno de la figura de Judas Iscariote. ¿Qué os pareció? Bueno, yo creo que estamos viendo cómo, vamos, ya lo hemos visto en algunas. Ahí lo vemos en imágenes ahora mucho mejor. Efectivamente. Estamos viendo cómo la imaginería se está basando en imágenes cinematográficas, ¿no? Estamos viendo cómo se parece a ese Lucifer, ¿no?, que aparece en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Pues precisamente quisimos, bueno, que David García, el hermano mayor, nos diera también o nos aclarara, porque muchas veces cuando se ven las imágenes nos faltan datos para valorar qué buscó la propia hermandad, también los imagineros, etcétera, etcétera, y quiso atendernos muy amablemente, y esto es lo que nos contó respecto al estreno y los porqués de esta figura. Si bien es verdad que los escultores, a la hora de hacer la imagen, se fijan un poco en demonizar un poco la figura de Judas, o hacer ese hombre demonio o demonio de hombre, ¿no? Y entonces un poco lo que hace que sea calvo, el que sea un poco esa figuración del demonio, ¿vale? Ella nos hablaba de la película de la Pasión de Cristo, donde se ve en un momento de la traición, cuando se ve Judas, pues se ve cómo cambia la cara de Judas por la de un demonio, ¿no? Un demonio que además es así, de esa manera, calvo. Entonces un poco de ahí viene ese juego, ¿no? De jugar sobre todo con hacer al hombre demonio, al demonio hombre. Eso, ya digo, que ha roto un poco los moldes de la Semana Santa, pero nosotros estamos muy contentos porque es algo que buscábamos, ser diferente, no queremos ser una más, ya en Jerez hay muchas hermandades, y es el estilo que la hermandad ha cogido. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y seguiremos por ese camino porque es lo que nos va a hacer diferente. Bueno, pues las palabras de Oli García, bueno, explica los porqués de esa imagen, como digo, que gustó a muchos, a otros muchos también, pues no gustó nada, pero así son las cosas cuando algo se estrena y se expone a la exposición, y nunca mejor dicho, pública, ¿no? Nosotros vamos a seguir adelante. Por cierto, esta hermandad que poco a poco también busca, dentro de ese destierro obligado, sede, y sigue mirando a la parroquia de San Juan de Dios, de su barrio, de San Juan 23, y ahí están, en esas están, a ver si a lo largo del año tenemos noticias al respecto. Nos metemos ya en la jornada de Sábado de Pasión, jornada de vísperas marcada, si me permitís, por uno de los estrenos más llamativos, que es este que veis en pantalla. La túnica de la misión, de inspiración mercedaria, sin duda, con además cruz de guía de la Hermandad del Transporte. Y es cierto que hay gente que decía, ¿no?, parece la Hermandad del Transporte, pero con túnica de cola. De cola. Y es verdad que tiene semejanza, pero es muy bonita, es muy bonita esta túnica. Creo que, ¿no?, el plano, esa corredera de nazarenos, y al final el Señor
de Museo Manolo. ¿Qué te pareció? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de comentarle aquí el sábado de Pasión, estuvimos viendo pues que era una hermandad que con un Cristo que realmente al verlo te conmovía, ¿no?, por las heridas, y hablábamos de la semejanza de la espalda, de la imagen de este Cristo con la espalda de nuestro Padre Señor de las Penas, ¿no? Una espalda en la que transmitía, porque hablabas tú en tu pregón del Niágara de sufrimiento. De la espalda del Señor de las Penas, ¿eh? España del Señor de las Penas, ¿eh? La verdad es que la imagen de este Señor nos conmueve, porque se aprecia ahí realmente el castigo sufrido por Cristo en ese tormento que padeció durante su pasión. Una hermandad que muchas veces digo yo no sé por qué, o sí sé por qué, pero que apunta a madrugada, cosa que, bueno, el hermano mayor también dice, bueno, ya se verá, que tampoco es que se haya hablado. De hecho, Gregorio Fernández, el hermano mayor, decía que era una idea primigenia, pero que lo tendrían que ver, porque claro, todo el mundo sabe lo que entraña entrar en la madrugada, que entraría la última después de la hiedra. Con lo cual, a no ser que haya una reestructuración de la madrugada completa. Por cierto, que Jerez Cofrade.tv en estas horas ha hecho también ese... Francis. Ese posible, ¿no? Sí, de atrasar la madrugada y que sea una madrugada más de claritas del día, de alba, al alba, que de madrugada propiamente dicho, ¿no? Efectivamente, Francis Castel publicaba en la mañana de hoy que, bueno, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, decía, ¿no? La madrugada. También hay otra teoría que se sostuvo hace varios años, que era el también retrasar un poco el Jueves Santo, ¿no? Y unirlo con la madrugada, claro. Que tampoco es una mala teoría. Claro. Que es ver que el momento en que se recogiera, por ejemplo, la oración del huerto, ya estuviese la primera de la madrugada llegando, entrando a carrera oficial, ¿no? Los ritmos de la madrugada casi siempre se repiten, pero son un número importante de personas muy al principio de la madrugada, un vacío, entre comillas, calma chicha generalizada en las horas centrales de la madrugada. Cuando están las cofradías en carrera oficial. En carrera oficial, y al despunte, a la recogida, bueno, pues ya las personas que quedan y que se suman, que también son muchas, van eligiendo hasta que, bueno, por ejemplo, con la Esperanza de la Hiedra, con la Hermandad de la Hiedra de recogida, pues eclosiona, ¿no? En alguna ocasión me habéis oído también de mí decir que en la madrugada hacía falta una hermandad más de capa, no una, quizás dos, ¿no? Y hermandades de barrio, que algunos me han mandado muy lejos, porque cuando he dicho que a lo mejor una hermandad como la de la Real Granja, o como pues esta, o cualquier otra hermandad de barrio, bien, que el barrio se incorporara al centro y que después, a la hora de volver a su barrio, ya a mediodía avanzado, pues el barrio entero seguro que se volcaría en estas hermandades. ¿Esto qué requiere? Pues lo que hemos hablado otra vez, de una reestructuración de horarios y itinerarios en Semana Santa. Asunto bastante complicado. Por cierto, de lo que no hemos visto, evidentemente, pues vamos incidiendo en determinados matices de cada día, por concretar el análisis y no ir al comentario general sobre la jornada, pero bueno, sábado de pasión espléndido, ¿no? Sí, imagino, para todos, ¿no? Espléndido, con levantazo, pero espléndido. Y hermandades con... Y con sabor a despedida, quizás. Y con sabor a despedida, quizás. Sí, la Hermandad de la Sed, que por cierto ya ha solicitado su incorporación, no ha solicitado el 2018, pero sí ha dejado abierta la posibilidad, ha solicitado en el Obispado, que sea la delegación la que decida el año en el que debe ir, pero ya lo ha solicitado. Pero bueno, la normativa decía que se obligaba después del quinto año. El señor obispo, en unas declaraciones que hizo en prensa, decía que no se obligaba a nadie. Efectivamente. No lo entiendo. No, por lo visto no está escrito, según decía el obispo en sus declaraciones. Entonces, decía que lo mismo quizás, o sea, dejaba la puerta abierta, que a lo mejor, aunque lo solicitara, dejaba abierta la posibilidad de que siguieran el sábado de pasión formándose la cofradía, al igual que Salud San Rafael, que todavía no lo ha solicitado porque tiene que convocar cabildo. Iremos viendo acontecimientos, pasarán los días y los años y se irá viendo, efectivamente. Como también fuimos testigos y vimos y disfrutamos de la jornada del Domingo de Ramos, una jornada que nos dejó también algunas cosas, evidentemente de estrenos. Ahí ven ustedes el paso de Cristo Rey, estrenaba pues una imagen, ahí lo ven, de San Pedro, y que lo hizo muy bien. Todos coinciden en que le ha aportado mucho a este misterio. Espectacular. Fernando Aguado, la verdad que es uno de los imagineros del siglo XXI que con más fuerza está poniendo en la calle sus obras, y nada más que hay que ver esto, o el Señor de la Salud, del que hemos hablado antes.
Una jornada de Domingo de Ramos marcada también por el viento. Ahora seguiremos viendo imágenes, las iremos pidiendo. Pero, ¿qué balance podemos hacer? Usted lo vio intramuros de... Viví in situ. Para mí fue una jornada gloriosa en todos los aspectos. El poder disfrutar de ese Domingo de Ramos, ahora ya sin el peso de la responsabilidad, pues algo que añoraba un poco, entre comillas, y que disfruté enormemente. Yo creí que me iban a reñir porque iba todo el tiempo mirando al paso de palio, que antes, con el peso del cargo, pues lógicamente, aunque miras, pero es diferente. Y esta vez, pues, a pesar del viento, a pesar de todo, pues lo disfruté enormemente. La hermandad fue para mí extraordinariamente bien. Es muy difícil sacar una hermandad con casi 800 nazarenos y que vaya toda muy junta, muy completa. Porque cuidado, claro, cuidado que te puede corregir Dani Carretero, ¿eh? Bueno, cada uno puede hablar lo que quiera, ¿no? Estaría bueno. Cada uno puede tener su opinión sobre lo que dice y lo que cuenta, y hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Yo digo lo que hay y otro dirá lo que cree, ¿no? Ale, yo... Domingo de Ramos, tuvimos buenas bandas. Fue ya una jornada de pellizco, ¿eh? Tuvimos un rato de pellizco. Bueno, lo de la recogida del transporte, un cementerio fantástico, coronación, en fin, una jornada muy redonda, ¿no? Redondísima. Qué poco que añadir, salvo en otros aspectos que ya iremos analizando. Y además, que bueno, que nada más que hay que ver la calidad de las dolorosas, la imaginería, ¿no?, que tenemos en la calle el Domingo de Ramos, para ver que no hacía falta una candelería encendida, ¿eh?, para disfrutar de esos palios, ¿eh? No hacía falta. Es verdad que luce mucho más. Si lo está mejor. Pero te das cuenta de la calidad que tiene la Semana Santa de Jerez, los palios del Domingo de Ramos en concreto, para ver que una candelería encendida, si no está encendida en este caso, bueno, tampoco pasaba nada, porque las vírgenes iban guapísimas. Bueno, tenemos que hacer... Sí, perdona, sí, a la vista de esto tengo que contar un momento que yo tuve la suerte y la oportunidad de vivir, y es que cuando venía la Virgen de la Misericordia hacia San Lucía para abajo, estaba la Virgen de la Estrella pues parada para enfocar la cuesta de la calle Limones. En ese momento se encontraron los dos palios. Nosotros guardamos silencio por el respeto que merece la hermandad que está va por carrera oficial. Y yo ahí noté en que esperaba que el transporte hubiese tocado algo, hubiesen levantado las dos a la vez, se hubiesen acercado y cada uno hubiese seguido su camino. Hubiese sido un momento inenarrable. Yo lo viví porque iba en la antepresidencia del paso de palio y lo viví, bueno, estaba allí embobado. Sí, será que bonito, ¿no? Sí, será que bonito. Ojalá, yo decía, a ver si, porque claro, esta parte tiene que haber venido por parte de la banda de transporte, no de nosotros, que estábamos respetando esa parte. Y yo decía, deseando, a ver si alguien, pero no venía, decía, hubiese sido un momento inenarrable. Pero yo con las dos dolorosas, viendo la cara a cara, disfruté una barbaridad, una enormidad. Creo que más de uno, porque lo presencié con público que estaba allí al lado viendo, y claro, con el anonimato del antifaz, pues escucha las conversaciones y algunos que estaban ahí en el día decían, ¿a qué se saluda? Momento único, decían, momento único. Y qué es bonito. Verdad. Además, las dos dolorosas de Sebastián Santos. Juntas, ¿no? Sí, señor, sí que fue bonito. Por cierto, también emotiva la estación de penitencia de los cofrades de la ermita de Guía, Alejandro. Efectivamente, con todos sabemos la situación que está pasando su hermano mayor, a la cual le mandamos un besazo, porque además ha disfrutado a su modo, ¿no?, de esta Semana Santa, y que, bueno, esta hermandad ha hecho una estación de penitencia diferente, ¿no?, diferente. Lo ha disfrutado a su modo, que también estuvo cargada también de algún problemilla con este crucificado de Pinto Berraquero. Y bueno, aún así, la cofradía hizo estación de penitencia de manera magistral. Sí, porque... ¿qué son las cosas? Porque hubo un encuentro con Eva de la hermandad en la Plaza del Arroyo, tengo entendido. Sí. Pocos minutos antes, creo que fue cuando sufrió el percance de esa mano derecha de la cruz que se despegó de la cruz y también, bueno, y finalmente tuvieron que atar por la cintura, por la altura del sudario, el señor... y la mano, y así caminar hasta recogida. Lo comentamos nosotros el lunes. Efectivamente, son cosas que la verdad uno le da muchas vueltas en la cabeza, ¿no?, las personas que nos consideramos de fe, ¿no? En todo caso, una estación de penitencia, muy, muy especial para todos los cofrades de la Ermita Guía y que volvió a ser impecable. Vamos a seguir adelante. Nos marchamos a la jornada del Lunes Santo, una jornada de la que tenemos que hablar largo y tendido, pero donde evidentemente tenemos que centrarnos en la hermandad, perdón, decía yo que iba a dar ya carpetazo al Domingo de Ramos, no, hermandad de pasión, uno de las grandes
no voy a decir estrenos, pero novedades, entraba en carrera oficial. Ahí ven ustedes imágenes de esos momentos. De la capilla Santa Ana. Una más que se sumaba, ¿no? Y además haciendo un alarde de esfuerzo por parte de esos nazarenos, de esos costaleros, porque fueron 12 horas, aunque recortaron al final, iban media hora de adelanto. También viendo cómo, y lo podremos apreciar después, cómo anda esa cuadrilla de costaleros que ni cortos ni perezosos avanzan metros como un autobús, ¿no? Y una cofradía muy, muy bien plantada en carrera oficial. A mí personalmente me gustó mucho. Bueno, yo las imágenes que he visto han sido, sí, a través de la televisión. Lógicamente no las he podido ver de cerca. Únicamente cuando pasamos a la entrada allí en Plaza Ladro, ya estaban ellos esperando en calle Santo Domingo. Y fue ese trocito que vi en directo. Pues lo demás es lo que he podido ver en televisión. Y también apunta este canasto a un gran canasto, ¿no? Lo que apunta en las líneas, en la forma. Y vamos a ver a medida que vayan desarrollándose los años. Buen estreno, por tanto, ¿no? Sí, muy, muy bueno. Y además, bueno, como decimos, una hermandad que ya llevaba años viniendo hasta el centro, hasta Las Angustias, haciendo ese preparativo para llegar hasta la carrera oficial. Y bueno, a la vista está, ¿no? Como se puso en el centro. Bueno, pues el primero de nuestros vídeos, además de estas colas que ustedes van viendo mientras hablamos, está dedicado evidentemente a la hermandad de Pasión. Si os parece, queridos compañeros, vamos a quedarnos con esos distintos momentos de la travesía por los primeros metros de carrera oficial de la hermandad de Pasión. Para sus cofrades y, por supuesto, para todos ustedes, recordamos esos momentos.
dejamos esa entrada en carro oficial de la Hermandad de Almisión. Por cierto, también, cómo no destacar ese riguroso silencio y modélico también que nos llega desde la Capilla del Humilladero con la Hermandad de las Angustias. Bueno, es gratísimo, ciertamente, perderse por alguna de las calles de su itinerario para saborear la penitencia de las Angustias. Una grandísima hermandad. Seguimos con el Lunes Santo, ahora sí. Y bueno, un Lunes Santo que dio para mucho, en muchos sentidos. Un Lunes Santo que de todas maneras el año que viene que quizás veamos más completo con una cofradía nueva, si Dios quiere. Entonces, un Lunes Santo que tiene todo, ¿no? Que tiene contrastes de barrio, de hermandad de centro, de rigurosidad 100% como amor y sacrificio, que lo tiene un poco de todo y que tiene también esa recogida de la viga que es santo y seña de la Semana Santa de Jerez, ¿no? ¿Qué es lo que más le gustó a Alejandro Melero? ¿Qué es lo que más me gustó? Gratísimamente, pues aparte de la Hermandad de la Paz, que me parece que está cogiendo unos mimbres muy, muy interesantes, el Palio de la Candelaria recuperarse después de unos años de fatiga, digámoslo así. Es quizás lo más destacable por mi parte. ¿Y para Manolo? El del Lunes Santo me encantó una imagen que no había visto, aunque había visto desde el arroyo la recogida del Santísimo Cristo de la Viga, pero tuve la oportunidad de verlo desde una azotea privilegiada junto a la catedral. Además, me mandaste una aluvión de fotos extraordinarias, ¿eh? De ese momento. Lo viste tú y la verdad es que, bueno, me quedé alucinado. No me lo imaginaba, ver la catedral tan cerca, con esas imágenes tan bonitas desde arriba. Y bueno, fue para mí algo novedoso. Desde aquí doy las gracias a mi amigo Fernando Barrera, que fue el que me invitó allá a su casa a poder verlo. Y bueno, nunca le agradeceré lo bastante lo que yo disfruté esa noche viéndolo desde allí arriba. Entonces, una imagen espectacular. O sea, por mucho que yo diga, y yo, como ya te digo, tú has tenido oportunidad de verla en fotos y en vídeos que tomé, es precioso verlo. Y después también me gustó mucho la hermandad, por la variedad de la constancia, la hermandad de la paz de Fátima. Que, bueno, ya han salido dos referencias, ¿eh? Sí, directas. Bueno, me gustó el respiradero, perdón, el canasto dorado. Aparte que tiene ese algo, ¿no? Ese no sé qué, ese pellizco. Sí, sí, de hermandad de barrio, de un barrio con solera. De un barrio con solera, así que es verdad. De mujeres de ese barrio. Y de la Constancia. De la Constancia, se ha criado allí, y, bueno, su familia entera, y bueno, pues nos une una cierta. Y el hermano mayor, pues cuando pasó por carrera oficial, casi nos paró el paso delante del palco y me preguntó enseguida: Manolo, ¿te gusta el canasto? Y le dije que sí, que además me gustaba la manera, la valentía que tenía. Y nos acercamos a verlo por la noche, que le dan los bomberos una petalada, sí. Desde una escalera así mecánica. Bueno, me quedé sorprendido porque no lo sabía, no lo había visto antes. Sí, hombre, tradicional. Y muchísimo público allí en la barriada de la Constancia. Y bien, y una hermandad típica de barrio, de barriada, que me encantó. No la conocía allí en su barrio otros años, no la había visto y me encantó. La cena que nos volvió a llegar, como a mí siempre me gusta decir, de entre casas palaciegas y correderas de naranjos, una hermandad, bueno, y un paso de misterio concretamente, que muchas veces ya no nos sorprende porque sabemos el buen hacer que tienen, el aspecto de la costelería, en el misterio, una hermandad que es justo también verla en la calle, y que este año, bueno, se habló también, y hay aquí nuestro análisis del palio, que no es el primer año, bueno, nuevamente pasó, como tú hacías referencia antes con la hermandad, pasó ciertas y serias fatigas, y que eso ha desembocado, bueno, en el capataz que dimitió, y en el nombramiento hace escasos días de Martín Gómez, lo ven ahí en pantallas, como capataz general de la cofradía, Ale. Efectivamente, Juan Verde puso su cargo a disposición de la Junta de Gobierno con presidente Manuel Muñoz Natera, y esta aceptó esa dimisión. Y le ha dado la cofradía completa a Martín Gómez, que ahora tendrá doble tarea el Lunes Santo. Doble tarea y una responsabilidad también grande, ¿no? Porque sí, porque además ese paso de palio, según algunos costaleros que yo conozco, no es un paso de palio sencillo ni mucho menos, tanto por peso, por dimensiones, por muchas cosas. Con lo cual, Martín, que bueno, que nos vamos a descubrir ahora que es uno de los capataces más consagrados de la Semana Santa de Jerez, tiene una papeleta que seguramente solventará con facilidad. Pues jornada también tarde-noche de pellizcolas que nos brindaron desde San Marcos, así como desde el resto de cofradías que hicieron estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Eso sí, vamos a ofrecerles ahora un audio porque hubo un pequeño afer, no hay que darle más importancia, pero tampoco restarle de la que tiene, y es que Jesús Caro, el hermano mayor y capataz del paso y misterio
del Señor de la Paz decidió detener aproximadamente durante unos 10 minutos la cofradía en su paso por Cristina, porque este paso en la vuelta de Puerta de Sevilla hacia Porvera, bueno, pues la estrella Dos Hermanas iba tocando marcha, no silenciaron sus instrumentos y eso molestó al hermano mayor, que en la recogida de su hermandad le contaba lo siguiente a través del 101 de frecuencia modulada a nuestro compañero Francis Castel. Lo escuchamos. Concretamente, ¿qué ha pasado? Que estaba la Hermandad de la Paz en carrera oficial y salía la Hermandad de la Cena, concretamente por Plaza Rivero, y nos han callado la música y yo, que aparte de capataz soy el hermano mayor, he decidido parar el paso 10 minutos allí, hasta que no se callara la banda. Entonces, hasta que el paso de la Cena no se ha perdido por Porvera y hemos entendido de que ya no se escuchaba la música, no hemos avanzado con la hermandad. Bueno, una decisión que no va a estar exenta de polémica. Tú sabrás y serás conocedor de que, bueno, de que esto va a tener algún tipo de crítica. Hombre, yo creo que la Hermandad de la Paz se merece un respeto, ¿no? Porque además nos hemos consolidado en el Lunes Santo y entendemos de que si la Hermandad de la Cena está saliendo de Plaza de Rivero, lo que tiene que haber hecho es parar la música. No sé si es decisión del fiscal de música, decisión del capataz o decisión del hermano mayor, pero lo que está claro es que la hermandad para tener ese un respeto y como tal yo he decidido parar el paso, porque aparte de que soy capataz, soy el hermano mayor y hemos tenido 10 minutos de parón. Pero aún así hemos cumplido los horarios estrictamente en la Santa Iglesia Catedral. Pues nada, enhorabuena por esta estación de penitencia y a disfrutar de lo que queda de un exalto. Muchas gracias. Bueno, pues, palabras de Jesús Caro, como decimos. Bueno, pues estas fueron las palabras de Jesús Caro. Esa encrucijada de camino siempre suscita algún que otro problema, ¿no? El Lunes Santo es un día también complicado. Desde San Marcos, perdón, me comentaban y decían de corazón que no había sido la intención. En todo caso, si estos cofrades son los cofrades de la Cena los que tendrán, si quieren decir algo, no evidentemente yo poner en boca lo que me han indicado, ¿no? Pero es cierto que que no tenían, aunque no fue evidentemente premeditado. Bueno, hay ahí puedo una leer. Normativa que no está escrita, pero sí comentada por el anterior consejo, en el sentido de que cuando se cambió la carrera oficial se nos explicó a todos los hermanos mayores que en el momento en que una hermandad estuviese por carrera oficial tenía preferencia sobre otra que pasara por una de las calles anexas o juntas o cercanas, de manera que eso lo sabíamos todo. Entonces cada hermano mayor se supone que debe de comentarlo al hermano mayor, o sea, el saliente al entrante, y con ese aspecto lo tiene que saber, además lo debe saber toda la hermandad. ¿Qué se ha pasado? Bueno, es posible que haya sido así, ¿no? ¿Por qué no? Pero decía antes que el Lunes Santo es un día complicado en horarios y en itinerarios, y que se puede poner todavía más complicado si se incorpora una hermandad más a ese día. Para mí ha sido un acierto el hecho de que se adelante la Hermandad de la Candelaria, pase por la tornería antes que la Hermandad de la Sagrada Cena. Eso costó trabajo, se ha intentado por varias veces, se hizo una vez, se quitó, se anuló, pero creo que es un acierto. El hecho de que ya la Hermandad de la Candelaria siga hacia arriba por ver a Calle Leala y la Hermandad de la Sagrada Cena tranquilamente por tornería vaya ya en su barrio, pues camino de su templo. La incorporación de un día de una hermandad más, veremos a ver en qué parte, en qué punto. Ahí las hermandades tienen que ser todas un poco. Pues si dice, no, tiene que entrar la primera. Bueno, si entra la primera y viene desde un sitio a otro, depende que entre, que estorbe, que pase. Y estas son las cosas a veces que hay que ver y que hay que algunas hermandades ceder un poco a la hora de decir, cedo mi lugar a otra, la venia correspondiente, ¿no? Sí, porque, por antigüedad. Porque se dan situaciones similares otros días, ¿no? Sí, por ejemplo, el Viernes Santo. Efectivamente, se dan situaciones similares. Por ejemplo, hay malestar en la Hermandad de las Viñas con esa petalada que se le hace. ¿Conocimos la hermandad de manera oficial o cofrades? Yo he podido sondear cofrades que están cercanos a la Junta de Gobierno y nos dicen que, bueno, que el propio hermano mayor tiene un mosqueo considerable. Entonces, lo mismo que tú, no lo pongo en boca del hermano mayor, pero sí que entiendo que hay algún tipo de malestar en los cofrades de las Viñas, porque claro, de hecho hay un vídeo, me pasan un vídeo en el que la Virgen está parada esperando que terminen ese himno de la coronación del Valle después de la petalada, o durante la petalada, mejor dicho. Y estamos, como ha dicho Manolo antes, que bueno, el Lunes Santo, cuando se incorpore una, posiblemente, la SEO Salud de San Rafael,
vendrán por la zona de Tornería, con lo cual tienen que pasar antes que la cena, tienen que llegar a Cara Oficial antes que la Paz de Fátima. Entonces habrá que ver también cómo reajuste, se... Sí, un reajuste considerable. Otra pre-cuaresma y cuaresma apasionante, la del próximo año. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en el Martes Santo, una jornada también muy interesante por aquello que llegaba hasta la carrera oficial, la Virgen de Salud y Esperanza, y también se producía un estreno importantísimo que lo van a ver en tan solo unos instantes. Nos estamos refiriendo al paso del misterio de la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Ahí está, que lució sobremanera en esta jornada. Gran trabajo, ¿verdad, Manolo? Lo comentamos también. Lo comentamos, efectivamente, las imágenes aquí que estamos comentando, la salida de esta onda. Y bueno, quedamos verdaderamente entusiasmados, primero con la salida, que fue una salida milimétrica, lo habíamos dicho, no se oía prácticamente tan solo la voz del capataz, que salía, que parece que no salía, pero iba saliendo milímetro a milímetro. Aquí, claro. Se puede ver en la imagen. Y este año más, ¿verdad? Este año todavía más milimétricamente. Este año con que no más se miedo, mueva, con más miedo, con que más vergüenza, miedo, ¿no? Y, es, bueno, curioso, ¿eh? Lo maravilloso, que el paso era en sí, que ha quedado con este dorado, que han hecho un trabajo extraordinario. A mí esta salida siempre me recuerda, bueno, a esas expresiones de Jerez. Es Jerez, ¿no? Por muchos ingredientes. Yo decía entonces que no soy muy objetivo con la salida ni con esta hermandad, porque es mi barrio, así lo siento y así, además que lo soy, pero es ciertamente una salida que todo el mundo podrá estar de acuerdo en que tiene mucho, muchísimo sabor. ¿Cómo la vivió Ale Melero desde dentro? Pues no te lo voy a esconder, yo lloré. Me emocioné un año más viendo esta salida del Señor de las Penas, porque además iba este año justamente detrás. Sabéis que este año hemos incorporado la antigüedad de muchos años detrás de esta empresa. Y bueno, yo renuncié a mi antigüedad para ir con un familiar que es hermano hace apenas 2 años, un chiquillo. Y claro, me tocó en el primer tramo del palio. Y fui muy cerquita del señor, lo iba viendo muy cercano, y la salida la viví, vamos, justamente detrás iba la banda, y detrás de la banda las cruces, y detrás ya nosotros, con lo cual la vi muy de cerca y me volví a emocionar un año más. Y yo también tengo que hacer constar, en esta hermandad viví yo en la calle larga, que lo comenté el miércoles cuando estuve aquí también, que había muchas personas que no lo sabían, se les volvieron los dos pasos, tanto el del Señor como el de la Virgen, a Manolo Soto de la calle, su barco de la calle larga, que el hombre pues está pasando por un delicado estado de salud. Sí, señor, y bueno, fue un auténtico detallazo. Yo tuve la oportunidad de vivirlo. Había mucha gente que estaba por ahí cercana y no sabía, bueno, ¿por qué vuelven? ¿Por qué vuelven? Y tuve yo que andar explicando un poco a la gente que estaba cercana el por qué. No por nada, sino porque al llegar de aquí al palco lo vi, lo saludé, y claro, enseguida cuando lo vi, que volvieron paso, me lo imaginé, no porque nadie lo hubiese dicho. Y entonces comentamos el hecho, yo incluso lo comenté con el hermano mayor, me lo encontré el jueves, de por qué no se mandaba un detalle a la prensa anunciando estas cosas para que los medios de comunicación, cuando comentaban la salida, se pudiera decir. Entonces decían que era una sorpresa. Era una sorpresa. Vale, por ahí entonces... Era una sorpresa, pero después Paco ha escrito una carta abierta. Sí, sí. Y lo ha explicado todo. Un momento emocionantísimo, el bueno de Manolo Soto, al que le mando desde aquí un fuerte abrazo y todo mi deseo de recuperación pronta. Bueno, pues vamos a dejar este estreno, como decimos, fantástico trabajo del onubense Alejandro... Daniel Sánchez. Perdón. Fantástico trabajo, como decimos, es así, ustedes escucharon, ¿no? Fantástico, qué bien, que es así. Muy buen trabajo que se ha realizado en este paso de misterio, y nos vamos a marchar hasta San Benito, porque allí ha estado muchos años esperando precisamente este momento que vemos, la Virgen de Salud y Esperanza, un palio que nada más ver el frontal promete mucho, muchísimo. Nos encantó, yo creo que a todo el mundo, lo que vimos, esas bambalinas, en fin, comentadme. Yo tengo una pena que no, si te digo que me he emocionado con el Señor de las Penas, también te digo que me da muchísima pena ver, no ver esta hermandad, porque además yo soy cercano a ella, vivo cerca, y yo desde pequeño la he visto salir cuando en esos Vía Crucis, y siempre le dije a mi madre que me quería hacer hermano de la Clemencia, y claro, como estaba cantado que iban al martes, no podía, ya era, claro, ya era hermano de los judíos.
Y me da muchísima pena perderme este palio, porque además nada más que hay que ver, ¿no? Que es una delicia. Es un palio que apunta a unas formas exquisitas. Exquisitas, ¿verdad? Mucho gusto, muy buen diseño. Y a mí me encantó verlo en la calle. Pude apreciar in situ, y tanto de día como de noche. Y la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo el palio, la forma. Ojalá lo puedan terminar pronto, puedan tenerlo y podamos disfrutar de otra de las maravillas que va a contar nuestra Semana Santa. Se valora muy mucho el trabajo de los cofrades de la Clemencia de San Benito, porque es esa hermandad que encabezó y lideró esas primeras hermandades que fueron surgiendo huyendo a carrera oficial, pero abanderó una forma de hacer, la tranquilidad sobre todo, el pensar mucho las cosas, y yo creo que todo eso va dando sus resultados. Pensaron muy mucho cómo debía ser su Dolorosa, el repertorio, por ejemplo, de marchas que llevó en la jornada del Martes Santo, este palio, y todo eso, bueno, pues tiene unos resultados, la verdad que se disfrutó muchísimo. Efectivamente, es una hermandad que, digamos, rompe el muro de las nuevas hermandades al incorporarse de carrera oficial, pero rompió el muro no a base de patadas, sino a base de digamos, de ir llamando a la puerta poquito a poco y que se le abriera esa puerta. Escarbando con el dedito, efectivamente. Y además, bueno, han visto ustedes cómo se ha puesto este palio en la calle, que además ha sido un ejemplo, esta hermandad, para todas las que han venido después. Consuelo, Redención, sobre todo el Soberano Poder, ¿no?, que tiene que venir de tan lejos, y por supuesto también Pasión. Pues también queríamos homenajear, perdóname, ¿no?, seguimos un instante, pero ya que estamos hablando de Salve Esperanza, hemos visto esas imágenes, queríamos homenajear evidentemente también a los cofrades de San Benito, y del único modo que podemos hacerlo es recordando las imágenes de su paso por carrera oficial por primera vez, de este palio y de esta Virgen de Salud y Esperanza. Thank you.
Bueno, pues todo esto es la parte más positiva, evidentemente, la jornada de Martes Santo, que nos dejó algunas cosas que nos gustó tanto en el ámbito cofrade y que van a ver ustedes ahora mismo a continuación. Bueno, estábamos hablando sobre esas imágenes, un acontecimiento que ha sido muy sonado hoy en día en redes sociales. Y pues evidentemente hay un móvil, se graba. Desgraciadamente, yo decía el lunes pasado en una tertulia que gracias a Dios que la unidad de intervención rápida de la policía no estaba por allí, gracias a Dios. Porque con los temas de alerta antiterrorista en el que estamos y que un vehículo así de grandes dimensiones en un sitio donde hay una aglomeración de personas, en este caso, vuelvo a insistir, afortunadamente no había muchas, pero podía haber pasado una auténtica desgracia en todos los aspectos, ¿eh? Al conductor del autobús, a las personas que estaban allí. Fijaos que en la imagen hay una mujer con un carrito casi que va a cruzar, en la confianza de que el autobús se para. Detiene, sí. Pero la mujer prudente se detiene y parece que hay un costalero que le dice al conductor que se pare y él dice que no sabe persona, nada. Una persona que no era... Sí. A mí me ha dado la impresión de que sea un costalero, bueno. No lo sé con certeza, ¿no? Pero es un momento muy delicado, ¿eh? Y muy desagradable para este día, un día espléndido como fue el Martes Santo. A esto me refería yo cuando he dicho que la ciudad necesita un peldañito más, porque independientemente de que ese autobús no debiera estar por ahí, que habrá que ver de quién es la responsabilidad de que ese autobús primero acceda y luego, bueno, que si ese conductor tuviera algún ese mínimo de conciencia de que la Semana Santa es, si no la fiesta más importante, de las más importantes de la ciudad, se pararía, se detendría y diría, mira, aquí ha habido un error, yo me detengo y dejo pasar la cofradía, que vamos, que estamos hablando de la Hermandad de la Clemencia, que la Hermandad de la Clemencia, tanto a la ida como a la vuelta, no es una hermandad lenta. Sí, que tiene un paso rápido efectivamente. En todo caso, esta semana se realizaba balance municipal de la Semana Santa, se le preguntaba por este asunto y Francisco Javier Pérez Andrada, jefe de la Policía Local, bueno, pues comentó al respecto que hay una investigación abierta, etcétera, etcétera. Da algunos apuntes muy interesantes, hemos destacado, ahora lo van a ver y a escuchar, determinados momentos de esa intervención y también de la alcaldesa que en un primer momento decía, bueno, pues que correspondía y que hay una investigación también abierta que se irían perfilando y depurando las responsabilidades en torno a este asunto. No es la primera vez que se cruza, no un autobús, pues también en tiempo A ha pasado casi de todo, ¿no? Pero claro, hoy día también las redes sociales lo claro, pillan. Esto siempre ha pasado. Lo pillan pasado. Todo. Entonces vamos a quedarnos ahora también con un momentito, como decimos, unos destacados tanto de la alcaldesa como de Francisco Javier Pérez Andrada, jefe de la Policía Local, en torno a este asunto. Lo vemos. Bueno, la investigación la tiene como es esa. Y ellos son los que están haciendo todo eso. Es la que ha contratado al trabajador, que es un trabajador que se contrata desde hace muchos años, esporádicamente, eventualmente, pero que todo el trabajo de investigación lo tiene que hacer como GESA. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, no sé, pues no se quiso parar en la parte de abajo y luego tuvo otra opción cuando llegó a la parte de arriba, que era haber girado a la derecha por la avenida Duque de Abrantes y haber salido por la avenida Cruz Roja, donde había otro agente y podía haberle preguntado por dónde salir o incluso hubiera seguido hacia adelante, hubiera ido por la antigua Nacional Cuarta, que hoy día tiene varias denominaciones. Otras opciones podía haber tenido. Tomó la más fácil para él y por eso se ha originado lo que se ha originado. Este conductor se acercó por el carril contrario y viendo los policías que no, su intención no era parar, pues le dieron indicaciones para que pararan y no paró. Previamente, a las 11:30 de la noche, sí avisaron estos mismos agentes y otros al responsable y a los conductores que estaban ubicados en la terminal cabecera que se establece en calle Sevilla, de que iba a sufrir varios cortes aquella zona por la avenida. Y eso está reflejado en todos esos informes que, como os digo, y están pasados al departamento correspondiente. Bueno, pues ahí estaban las palabras, declaraciones también muy aclaratorias, ¿no?, por parte
de jefe de la Policía Local. No quiero pasar por alto en esta jornada, por favor, la Hermandad de la Defensión. También la valoración que estimen oportuna, sobre todo de Manolo, porque iba usted en filas y no tuvo ocasión de valorar el Martes Santo, evidentemente, como... Sí, yo a mí me encanta, por ejemplo, el toque de corneta y tambores que lleva el Cristo de la Ascensión detrás. Me encanta, sabéis de mi inclinación por las bandas, con postura, los andares, de corneta y tambores, y esa manera, y en la recogida por ver en Calle Gaitán, pues es digna de ver la gente comportándose muy bien, un silencio respetuoso, viendo durante esa parte que ya digo de la Porvera y Gaitán y la del Mamelón, bueno, muy bien, muy bien. Y una hermandad del amor de la que Aurelia Romero incidió expresamente ese día en el que les contamos a todos a través de la pequeña pantalla esta jornada de Semana Santa, que dijo que de una magnífica factura y que no se prodigan muchos así en atención al cautivo en el resto de España. Una hermandad también, bueno, porque hizo una excelente estación de penitencia. Presencia ya ministerial, porque esa mañana en la ofrenda militar al Cristo de Defensión, Dolores de Cospedal, bueno, pues también estuvo presente y fue el inicio de una presencia, como decimos, de ministros, que culminaba con la presencia de Alfonso Dastis también en esas jornadas siguientes. También tendremos ocasión de verlo, pero nos vamos a marchar, si no me salto nada de este guión, a la jornada de Miércoles Santo, señores. Ecuador, considerada siempre jornada grande por el peso de las cofradías. Las hermandades que salen, que son, ya padecía, Dios mío. Sobre esa jornada se pliega la Semana Santa, como siempre decimos, es la jornada bisagra, es el Ecuador. Y se recoge el desamparo y ya empieza un poquito a la nostalgia a recorrerte la espalda, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sacan en claro del Miércoles Santo? Lo primero es Santiago, ¿no? La apertura de Santiago, que la hermandad del Prendimiento saliera de allí, es algo inenarrable. Yo no tuve la oportunidad de verlo en directo, lo he visto en imágenes, y bueno, me gustó muchísimo. Y después, bueno, el paso de todas las hermandades. Hay una cosa que no pude ver, que me gusta, que lo comenté aquí varias veces, y es ver a tu querida hermandad de los Dolores por calle Justicia. Es precioso verlo, lo he visto otros años, este año no he podido verlo, y me encanta la hermandad de la Amargura por la vuelta por Cordera, y la hermandad del Trasladador Sepulcro, vi que la comenté aquí, la salida con el director, con Fulgencio, viéndolo, y bueno, en general, y el consuelo, claro está, también venir desde el Perirón, bueno, creo que también una jornada espléndida. Ya es cuando el día dijo, aquí estoy yo, y ya ni viento ni nada. Es verdad que coincidió prácticamente todo. Yo tengo, a mí me va a acusar de amiguismo, pero bueno, no lo voy a negar. Yo tengo muchísimos amigos en la Amargura, por ejemplo, pero es que es una cofradía que a mí me da la vuelta, ¿no? A mí la cofradía me da, en general, ese paso de misterio rematado hasta el mínimo detalle de Chabeli con ese Cristo, que además yo siempre lo he dicho, que un conjunto en el que un Cristo no estaba hecho para procesionar y lo hace de esa manera, es uno de los mejores misterios que tenemos en nuestra Semana Santa, en mi opinión. Que anda de esa manera la Virgen, bueno, vamos a decir de la Virgen y del Palio, y luego el Prendimiento, que por razones familiares también me da la vuelta. Y también me quiero quedar con la recogida de la Hermandad de las Tres Caídas, porque hacía tiempo que no la vivía tan de cerca, y gracias a los micrófonos de Onda Jerez Radio estuve contándolo in situ, y bueno, es una recogida. Con algún carrito y otras luces inoportunas. Sí, sí. De verdad que, bueno, hablábamos antes de los móviles, ¿no? Los flashes de los móviles, hay cosas que también son positivas, porque con esos teléfonos que están grabando con el flash, hacían que la Virgen, hubo un momento, y el Señor, por supuesto, se proyectara esa sombra. Sí, pero ojalá sobre los teléfonos, es que ojalá. Hubo cámaras, sí. Con las antorchas LED ahora hechas. Exactamente. Hombre, yo creo que a nadie se le ocurre en la salida del Santo Crucifijo, y ustedes me entendéis, porque hay una tradición y demás, si se está creando el ambiente, no despejar o menoscabar ese ambiente que se crea. Evidentemente, la grabación tiene que ser de otro modo, pero en fin, eso también daría para hablar largo y tendido, como... Sí. El tema de los carritos, que son temas, yo diría ya que recurrentes, pero que todos los años asoman. Efectivamente, hay imágenes que, entre comillas, se estropea la estética, pues por esa luz que está un poco fuera de tono, cuando está todo el conjunto y se quiere formar realmente un momento de recogimiento, las luces apagadas, la gente callada, y bueno, salta la persona que no respeta eso y que...
pone la luz, que si enciende la antorcha, que si se pone a gritar. Y bueno, es que desentona todo, ¿no? Porque yo creo que a veces es un poco una cuestión de educación, ¿no? O de principios. Que tienen derecho a estar, por supuesto. Que tienen que ganarse la vida, por supuesto. Eso por encima de todo. Pero también se puede hacer desde un poco más lejos, ¿no? Creo que había una normativa municipal, si no recuerdo mal, que decía que tiene que estar cierta distancia, ¿no? De, en alusión a, a los carritos, ¿no? Yo tengo por la licencia he entendido que no pueden estar directamente en el paso y tienen un lugar fijo, asignado, sí. Pero hablamos de casi 100 carritos, ¿eh? Que, sí, sí, sí. Y que nosotros encantados, bueno, faltaría sí, más, ¿no? Eso no, no, no cada uno puede ganarse la vida honradamente como, sí, como desee, claro, pero sí que es verdad que tiene que haber una normativa mucho más estricta y, bueno, que si no se cumple la misma, haya algún tipo de entre comillas, sanción, digámoslo así, ¿no? Día de muchísimo calor, un día de grandes recorridos, de 12 horas, caso del soberano poder, bueno, eso es cruzar los desiertos, ¿eh? La jornada esa, los desiertos de Alquitrán. Veíamos unas imágenes a su paso por la avenida de Europa. Tremenda. En las que venían casi literalmente corriendo. Y bueno, y es que hay que entenderlo, pasar por la avenida de Europa, serían las 3:30 de la tarde más o menos, que a esa hora me imagino podía ser una temperatura de 30 grados, pues la verdad es que es de mérito. Y con un antifaz de terciopelo, pues ya me dirán. Me confesaron los cofrades, por cierto, gracias a todos los cofrades del Soberano Poder por tanto y tan bueno, porque tuvimos, pese a hacer este que les habla, estación de penitencia con mi hermandad, el miércoles santo ocasión de cumplir una promesa en el interior del templo de la granja, y tuvimos la ocasión de estar con los cofrades del Soberano Poder y ser testigos de esta salida que ustedes están viendo ahora. Y como decimos, perdón, nos confesaron que lo pasaron realmente mal. Claro, y además a mí me gusta una hermandad que, bueno, que se caracteriza por cuidar mucho al nazareno en cuanto a avituallamiento, a hidratación. Se veían como los nazarenos llevaban su botellita en la mano, de haber sido atendidos escasos instantes antes, sobre todo por estas avenidas. Y además a mí hay un sitio que me gusta mucho de esta cofradía, que es cuando cambia el chip de esas avenidas, cuando llega ya a la esquina del Bodoski, y ahí ya la cofradía empieza a gustarse un poquito más, llegando a esa calle Santo Domingo, que ya empieza como a darle, de Jerez, ¿verdad? Efectivamente, ya empieza ahí ya a darle un poquito la sombra a los nazarenos, que lo agradecen esos faldones recogidos que necesitan los costaleros, pero además una quizás pueda parecer algo poco estético esos faldones recogidos, pero es muy bonito ver a esta hermandad cómo llega a esta zona y, por supuesto, esta salida que el barrio lo arropa de manera magistral. Referenciaba, sí, Manolo. Esta hermandad en la madrugada, ¿qué? Bueno, pero por soñar y por poner, claro. Eso está claro. Pero estaríamos incluso, hablando, ¿cómo estaría el barrio? O incluso algunas hermandades saliendo a mediodía o de mañana. Y podemos hablar del Domingo de Ramos, por ejemplo. Bueno. Que no lo digo, ¿eh? Vale. Yo espero no conocerlo. Yo espero no conocerlo. Hombre, está claro que se pueden plantear muchas cosas. De todos modos, hablaba antes Manolo Serrano del prendimiento y de eso a salida del Templo de Santiago después de 12 años y atravesando nuevamente Cantarería, ¿no? Fantástico. Sí, es verdad, además. Ese momento nuevamente, según me relataban, ¿no? Muchos amigos y cofrades. Momento sin duda emocionantísimo este de la Hermandad del Prendimiento por su barrio y nada más que hay que escucharlo. Pues son momentos del paso por Cantarería. Nosotros vamos a también rendir nuestro particular homenaje a esta primera vez que atraviesa Jesús del Prendimiento calle Cantarería en Semana Santa, lo hizo el pasado mes de octubre, pues escuchando la música, los momentos, los vivas, las palmas, todo lo que allí se vivió en esta calle tan flamenca de nuestro Jerez. Thank you.
Bueno, pues dejamos Jesús del Prendimiento, también evidentemente a la Virgen del Desamparo, que atravesó la calle Cantarería, para seguir hablando. Yo creo que más que haciendo un balance o realizando un balance, un análisis, estamos hablando de todo lo vivido para llegar al Jueves Santo jerezano. La Hermandad de la Veracruz, bueno, pues nos mostró uno de también los grandes estrenos de esta jornada y de su cofradía, ya que a estos itinerarios que ponen dos pasos hubo que sumar un tercero, el paso de la Santa Cruz. Ahí lo están viendo en sus pantallas, que ya se presentó oportunamente durante esta cuaresma y que sigue aportando, ¿no?, al estilo, a la forma de entender la cofradía en la calle, ¿no?, esta corporación penitencial. Yo tuve la oportunidad de verla salir desde dentro, me invitaron especialmente, dada la circunstancia que se daba este año con mi familia, bueno, con mi familia, con mi hijo, ¿no?, que se estrenaba como capataz en el paso de Nuestra Señora de las Lágrimas. Se empieza el caminar, y bueno, desde dentro me gustó mucho esta hermandad, ¿no? Bueno, aguantaba mucho la forma, esa estética. Y el paso yo lo había visto cuando lo inauguraron, también tuve la oportunidad de verlo de cerca. Y bueno, tiene una serie de elementos que hay quizás muchas personas que no lo entienden. Y en líneas generales teníamos que decir que son todos los elementos que interfieren en la pasión y muerte de Cristo. Está ahí desde el gallo, los martillos, todo, el farol, todos el paño de Verónica, etcétera, etcétera. Bueno, alfebrería a mí me parece... De Ramón Orobio. Orobio, efectivamente, estuvo presente el día de la presentación en el Templo San Juan de los Caballeros. Me parece de una exquisitez tremenda, ¿eh? Efectivamente. El paso impresiona al verlo, ¿eh? Impresiona. Tuve la oportunidad, de precisamente ese día de que se presentaba, de estar donde lo cobijaba en ese momento. Precioso, ¿eh? Precioso. En la capilla de la Jura. Efectivamente. La capilla de la Jura del 24, fue. Por cierto, que habíamos hecho una referencia antes a la presencia de ministros en Jerez. Fue esta una jornada, especialmente, ahí lo ven, donde se dejó notar en la calle la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que acompañó a esta corporación penitencial. También lo vimos con la Piedad en carrera oficial, con el Santo Entierro, mejor dicho, un ministro de Asuntos Exteriores que se ha comprometido a trabajar por la proyección internacional de la Semana Santa para que sea declarada como de interés turístico internacional. Pues mira, abogamos. Ya creía que creía que ya era de interés. Que ya era, sí, ¿no? Pues creía que ya era. No, abogamos que con los esfuerzos evidentemente municipales que se están realizando, la Unión de Hermandades, etcétera, pues se logre ese fin, siempre que evidentemente, y lo es, sea beneficioso para nuestra Semana Mayor. Y además que era antiguo alumno marianista y disfrutó de la cofradía de su colegio, digámoslo así, ¿no? Pues vamos a seguir analizando, hablando de este Jueves Santo, donde también nos marchamos o vamos a hacer lo propio con la Hermandad de la Redención. Una hermandad que les tengo que reconocer que me gusta mucho y me voy a explicar porque es muy resuelta en todo lo que hace. En cierto muy modo, decidida. Muy decidida en todo lo que hace y en cierto modo hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? Y eso... hay que premiárselo muchas veces. Y no de explicaciones, que quizás lo más... Con esos andares que yo digo, trianeros, porque son... Pero es que ellos lo reconocen, que no lo esconden. No tiene que ser ningún demérito, ¿no? Igual que hay influencias musicales. Fue en tiempo pasado la cigarrera, sobre todo en la época aquella de las marchas de Pasión, Muerte y Resurrección, Señor y Sevilla. Y ahora hay una influencia musical también en las cornetas, pues de Triana, pues, de Triana. Los andares, bueno, pues... Realmente hay que verlo por el barrio porque es todo un acontecimiento, ¿eh? Y la túnica de Nazareno a mí me encanta, por cierto, ¿eh? A mí me encanta esa túnica nazarena. Y a mí me decían, bueno, es que esta hermandad tiene algunos... Bueno, a mí me parece una hermandad que, bueno, que si ellos tienen... ¿Quién somos nosotros para meternos en lo que tienen que hacer las hermandades? Cada uno hace lo que buenamente puede y quiere. Jueves Santo, que muchas veces se toma y se vive como una jornada de transición por aquello de que prácticamente jueves, madrugada y Viernes Santo se solapan y es todo uno, como hay como muchas voces y muchos cofrades indican, es que es ya una jornada, se nos va esto, pero que brilló por sí misma este Jueves Santo. Sí, a mí me gustó, Antonio, también el dorado. El paso está quedando fantástico. El canasto y el respiradero, que me parece que lo estaban estrenando este año, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Solo el respirador, el canasto ya el año pasado. Ya venía, sí. Pues a mí me ha gustado porque el frontal, cuando ha venido en madera, no se ha apreciado quizás la valentía que se le aprecia ahora con el dorado. Que también ha tenido sus problemas con el tallista, recordáis aquellos años
de controversia, pero que al final miren cómo está quedando. Se está rematando muy bien, ¿sí? Sí, sí. Y junto a todo ello, evidentemente, la Hermandad de la Lanzada, el Huerto, el Mayor Dolor, tres hermandades clásicas del centro de Jerez, ¿eh? El Huerto, los pobres que tienen que dar esa vuelta y la mea fe que... Yo reconozco que bueno, ellos quizás a lo mejor puede haber algún tipo de malestar por tener que dar esa vuelta, pero es que hay mucha gente que o la ve a la salida o si no ya no la puede ver hasta la recogida, una hora en la que ya a lo mejor la gente se va a descansar para ir por la mañana, lo que estamos hablando antes de la madrugada, o ir a ver salir el Santo Crucifijo, que hay que coger sitio, o la Hiedra. Quizá esto sirva para que mucha gente conozca la Hermandad del Huerto, ¿eh? Esta vuelta por Bizcochero Caracol, que por cierto es un sitio precioso. Bueno, es que eso es lo que precioso. Iba a puntualizar, es que es cierto, y hay que estar en el sentido de los cofrades del Huerto en este aspecto. Además con detalle, y en ese aspecto también les puedo indicar que lo desconozco, pero esa vuelta por Bizcochero y demás, que es una maravilla cofradieramente hablando. Eso sí, psicológicamente, bueno, cuando das la vuelta y casi que vuelves al punto de partida, ¿verdad? Puede ser un poco, ¿no?, para tomar una tarea. Piensan que en todo caso fue una estación de penitencia también ese señor, es muy bonita, porque es una también de centro, clásica, unas líneas muy marcadas, ¿verdad? Y ellos, claro, piensan que esa hora que tienen que tardar, esa hora y pico, tienen que tardar en dar esa vuelta, no les resulta demasiado agradable, ¿no? El hecho de que tienen que desmontar los palcos, después montarlos. Y después enseguida la Hermandad de la Veracruz que viene y que se encuentra, pues, seguida. Quizás habría que estudiar y enfocar un poco esos horarios de manera que diese un poco de margen. Primero, para que todo transcurriera con más tranquilidad. Segundo, los atascos que se producen ahí en la calle Bizcochero, en ese paso de peatones, con una hermandad acaba de pasar, público que quiere ir de un sitio a otro. Y otra crucería que llega, ¿no? Y otra crucería que está ya prácticamente encima. Habría que ajustar un poco más los horarios de salida o de llegada de la cruz de guía de la Hermandad de la Veracruz. La Hermandad de la Veracruz también ha ganado cediéndole, dándole la venia a la Hermandad de la Redención, que pase en su lugar y ellos pasan delante. También se han conseguido ganar que ellos vayan a su ritmo y no tengan que ir a la Hermandad de delante, con lo que también se ha beneficiado el Jueves Santo. Y el Jueves Santo todos los días que cabe también alguna hermandad más de las nuevas, ¿no? En lo que comentábamos antes, que podía ser de estirar por detrás un poco para enlazar con la madrugada, que sería otro aspecto a tener en cuenta en una posible remodelación o reestructuración. Yo creo que vamos a tardar en ver una cofradía en el Jueves Santo, no solo porque la que lo solicite va a tardar en cumplir esos 5 años. Ahora el año que viene al Jueves Santo. No, pero me refiero a que es una jornada que tiene sus complicaciones y que de momento creo que el Consejo estará más pendiente de solucionar las complicaciones que de incorporar una cofradía más. Habría que ver cómo evoluciona eso, pero de momento parece que en fin, fue una buena jornada. Creo que acumuló algún retraso el Jueves Santo. Sí, ¿no? Es normal, casi todos los años suele haberlo. Yo estuve comentando con el presidente en el que me decía que no había habido retrasos de importancia. Importante, que el Domingo Ramos hubo alguno también. Sí, pero dice que todo estaba en el orden de 15-20 minutos, según palabras del presidente. Bueno, en recogidas hubo 45 minutos, Domingo Ramos. Bueno, ya en la recogida Viernes Santo creo que también. Y para mí no son... Jueves Santo también. Si no recuerdo mal, el Mayor Dolor, porque además esto le traza un poco al crucifijo que va camino de Tornería. O sea, vamos, me lo decían que el crucifijo después de... se retrasó unos 10 minutos y tuvo que salir corriendo para la carrera oficial. Yo en la recogida no le di mucha importancia a los retrasos, ¿no? Eso ya cada hermandad, que si quieres recogerse más tarde, más temprano, digamos que es su problema, pero sí es realmente un problema cuando llega a los controles en carrera oficial, porque vas perjudicando a las hermandades que van detrás. Y un retraso de la primera hermandad, por ejemplo, en 15 minutos hace que la última a lo mejor pueda acumular 40 minutos, porque si cada una tiene 5, 10, 15 o 20, pues al final lo paga la última hermandad del día. Entonces es una cuestión más de respeto entre hermandades y no hacer esperar a los nazarenos pues 20, 25 minutos parados, ¿no? Bueno, pues nos metemos de lleno en la noche de Jesús. Le vamos a pedir a los compañeros que vayan soltando las imágenes al respecto y nosotros vamos hablando, lo que tengamos que hablar evidentemente, sobre la noche de Jesús, una noche que decía anteriormente que empezó con buen número de personas en la calle, que después sufre también ese bajón de público en las horas centrales de la madrugada y que se recupera un poco ya en las recogidas, no en todas, pero sí en algunas hermandades, sobre todo el tirón de hermandades como la hermandad de la Hiedra. Pero es la noche, la madrugada
evidentemente de Jesús Nazareno, lleva su nombre y aparte, bueno, pues de la tradición también de corporaciones penitenciales con un sello muy personal. En las imágenes, y me gustaría, Antonio, que hablarais de la madrugada, ¿cómo la viviste? En las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver aquí en televisión comentándola, vimos y creo recordar que comentamos un poco la manera de andar del paso de Jesús, que parece que yo lo veía mejor andar, ¿no? Quizás de otros años que parece que iba como más acelerado, un poco así. Yo lo vi una manera de andar muy... ¿Y de la madrugada? Bueno, la madrugada en general muy bien, ¿no? Fantástica. Además de la temperatura que hizo, una temperatura extraordinaria, salvo un incidente que hubo en la Plaza de la Asunción, que poco reseñable. No merece la pena ni comentarlo. Lo demás creo que bien en general y con público en el rato que salimos nosotros y vimos, pues había gente en la calle a la hora que era. Hermandades fantásticas, hermandades que dan un aire especial a la madrugada. Sí, pero bueno, al margen de las imágenes que irán surgiendo, Santo Crucifijo, sí, es para no centrarnos solo sobre las imágenes, Santo Crucifijo, Na Jesús, Cinco Llagas, perdón, la Buena Muerte, la Llena, en fin. No, no. ¿Qué panorámica tiene de la madrugada, Alejandro Melero? Aparte de que es la jornada más cómoda, porque es cómoda como ya sola, te da tiempo a ver las cofradías dos, tres veces cada una, es una jornada que tiene de todo. Y quizás lo escribía yo en la crónica de Jerez Cofrade, que es esa jornada en la que las cofradías, quizás por esa comodidad, por poder contemplar estas hermandades tanto tiempo, más demuestran su idiosincrasia, ¿no? Son hermandades que las ves y estás respirando ese ideal de cofradía que tienen, ¿no? Por ejemplo, esta hermandad del Santo Crucifijo, que por cierto hizo un remiendo en ese paso de misterio, que ya ha salido, ayer salió camino de Sevilla a los talleres de David de Paz. Bueno, pese a este problema, vimos cómo esta hermandad, sin ningún tipo de problema, se puso a la calle y volvió a dar testimonio de fe como quizás solo esta hermandad sepa, ¿no? En esa salida, en esa recogida. La Buena Muerte, por supuesto, quitando ese incidente, que por cierto, no es que quiera comentarlo, es que me parece poco ético y poco riguroso darle importancia periodística a este hecho. La Hermandad de la Buena Muerte, de recogida, me llamó la atención, solo dos saetas al Cristo a la vuelta por la calle Ancha. Estamos hablando de una hermandad que ha sido punta de lanza de la saeta y que se echa de menos. Que es un poco lo que comentábamos, que lo refería en un pasado balance Francis Castel, también que, claro, muchísimos cantadores, mantenedores de esos momentos, desgraciadamente no están con nosotros. De todos modos, la madrugada... Pero de todas maneras, yo creo que las nuevas generaciones que creo que están aportando su granito de arena poquito a poco, se están haciendo un nombre, creo que este punto debería ser una apuesta personal de ellos para, bueno, mantener un punto estratégico de la saeta, que era esta recogida y al que, por ejemplo, Ángel Vargas no falta, y por supuesto hay que agradecérselo porque cultiva año tras año la saeta, ¿eh? Y en la calle larga le cantaron al Nazareno, pues yo no tuve oportunidad. Sí, sí, le cantaron. Luis Lara, por supuesto. Le canta. Es una noche a la postre de las más importantes a nivel de saetas al final de toda la Semana Santa. Sí, sí, sí. Recordábamos en conversaciones, ¿no? En tertulias de café, respecto a la saeta, bueno, recordaréis hace muchos años, prácticamente a la salida y recogida de todas las hermandades no faltaba, bien porque la hermandad propiciara que así fuera, o por pura devoción de la persona, no faltaban saetas a las hermandades. Hoy día es cierto que todo está como más coreografiado con las bandas, las salidas, y la saeta no parece tener ese sitio, y después durante el trayecto alguna caía, siempre alguna hermandad, pero eso se ha perdido, pero sigue habiendo jornadas como esta de la madrugada, bajo mi modesta opinión, que sí está la saeta y es más muy presente, ¿no? Es más espontánea, es la jornada más espontánea en cuanto a la saeta. Sin embargo, yo quiero romper una lanza a favor de mi hermandad de los judíos, que sí que es verdad que como todas las hermandades coreografía su salida, pero que dentro de esa coreografía está la saeta, que además a la que se ha sumado este año la de Joaquín El Zambo, que también es un asiduo en esa salida, y por supuesto después de la recogida en la vuelta por la Plaza San Lucas, ¿no? La saeta de Macarena de Jerez, hablándolo con ella hace un tiempo atrás, creo que puede estar casi rondando las bodas de plata ya, porque creo que me dijo unos 20 años podía llevar cantando desde ese balcón de la Casa de Hermandad, desde una antigua ubicación, la antigua casa del cura
¿Cierto? En San Mateo, ¿no? Sí, también, sí, sí. ¿No? Que allí también cantaron los Rocieros del Pino, sí. La plegaria a la Virgen del Desconsuelo, en fin, fantástico. Bueno, pues seguimos también las Cinco Llagas, no hay que olvidarlo. Tuvimos la ocasión de verlo en directo tras la retransmisión de la madrugada, su paso por la Plaza del Arenal. Una Plaza del Arenal que, bueno, no presentaba su mejor aspecto. Pero a nosotros nos gustó verla en aquel momento. Nos gustó porque, sí, además lo dijimos, nos recordó. Ese paso concretamente por delante de la Fuente del Arenal, una estampa con muy poco público, estaba pasando la yedra que concentraba la mayoría a las espaldas de los palcos y fue una imagen de Pereira. Sí, sí, una imagen, sí, una imagen de fotografía de Pereira. La verdad que nos gustó, eso sí, el suelo, bueno, pues había cierta suciedad. Bueno, el suelo mojado, cierto. Es otro tema, como digo, también complicado, el de la limpieza, por cierto. Pero que nos gustó mucho verla por la Plaza de Arenal. Sí, las Cinco Llagas siempre. Disfrutamos ese momento como un momento casi mágico de la madrugada. De la su sello, ¿no? Y mira que, entre comillas, no tenía nada, ¿no? ¿Verdad? Mm. Pero son de estos momentos que le salen uno al encuentro, uno va al encuentro. Que les decía respecto al balance que realizaba el Gobierno Municipal esta semana, que ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la Semana Santa, la han calificado como una de las más exitosas de la última década. En el balance ofrecido este martes destacaban las 84 incidencias de carácter leve atendidas por el CECOP, o el aumento en cerca de un 11%, se ven desde otro punto de mira, evidentemente, la Semana Santa, que le es propio un 11% el aumento del número de usuarios del transporte urbano, así como de la ocupación hotelera, que sí ha alcanzado cifras históricas, 10-15 puntos por encima de los del año pasado. Mucho público en las calles. Sí, se ha notado mucho y público, costaba andar. Yo el Domingo de Ramos, para mí el día que más público vi, junto con el Viernes Santo. El Viernes Santo fue también un día tremendo de público por todas partes, y el jueves también. El jueves quizá un poco menos que el viernes, pero el jueves también fue un día con muchísimo público por las calles. Una hermandad de la Yedra, habían visto ustedes también imágenes antes, no me gustaría dar carpetazo a la madrugada sin bueno, contarles siempre cuando sale en busca del sol, que la espera allí en la ermita de la Yedra, bueno, pues, que son palabras también mayores, ¿no? Yo decía que también escribía en la crónica que es verdad que el astro rey no estaba en esa mañana, pero no le hace falta porque ya tiene una calle con ese nombre, ¿no? La Esperanza, y una calle que es cuando ya la hermandad ya empieza a descubrir su alegría, ¿no? Y se dan la mano porque prácticamente es la mañana, como dijo algún pregonero, la mañana de la Esperanza y la tarde del Cristo. Ven ustedes imágenes precisamente de la Hermandad del Cristo de la Expiración, uno de los puntos y citas importantes en el Viernes Santo. Cuando pasa el Cristo muchas cosas cambian, parece que el Viernes Santo ya no se ve con los mismos ojos, Manolo. Sí, bueno, yo soy también hermano de la Hermandad del Cristo, lo he dicho, y me emociona verlo. Tuve la oportunidad también de comentar las imágenes el Viernes Santo desde aquí, desde el estudio, y verlo salir de San Francisco. Hablábamos que yo decía, me van a matar cuando oigan esto, pero es que me gustaba verlo salir de San Francisco, y había una cantidad de gente tal. Cuando venía así aquí hacia los estudios, pues no me permitió pasar, iba por la Plaza Esteve y tuve que dar la vuelta por Plaza Arenal porque no podía pasar de la cantidad de gente que había. Y digo, la echaría a pelear, entre comillas, entre la gente que hay allí en la Plaza de San Telmo cuando sale el Cristo. Digo, creo que aquí en la Plaza Esteve cabe más, pero no sé. Es verdad que el encanto de su barrio lo tiene calle Martín Fernández, calle Sol, su encuentro con la Hermandad de la Yedra, por supuesto que sí. Pero que era algo que yo decía, qué bonito también la salida de aquí, por las imágenes que salía, el Cristo salía desde el fondo, acercarse hacia afuera y después coger ya por la corredera, que decíamos que parecía que el Cristo iba navegando entre los cofrades, entre sus nazarenos. Es que iba a decir, fíjense usted del Cristo, pero bueno, es que tenemos unas hermandades en el Viernes Santo. Esto también navega a su modo, ¿eh? A su modo también navega. Paso que siempre me estremece, a mí me da tremendo miedo por la altura, las dimensiones, la monumentalidad de este misterio de Ortega Bru. Este paso tuve la oportunidad, la polvera, es todo, no sé, de enseñárselo allí en la iglesia, gracias a los hermanos de la Soledad, que me abrieron las puertas unos amigos de Madrid que estuvieron unos días antes de Semana Santa. Y bueno, vieron el paso de mi hermandad y me decía que quería que vieran esta monumentalidad y se quedaron asombrados. Decía que esto, ¿cómo podía salir a la calle? Sí, sí.
Una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. Que cuando se ve de cerca y lo estaban viendo ellos, que ellos no se explicaban, que decía que si esto lo llevaban costaleros. Y ahora está rebajado de peso, digamos, cuando aquella cruz tan grande. Bueno, el señor. Y la Virgen de la Soledad. Decía, ¿no? Decía Andrés Luque Teruel, biógrafo de Ortega Bru, que este es el misterio de Ortega Bru. ¿Por qué? Porque aparte de que está completo, estamos hablando de que él puede estar también ahí el misterio de Santa Marta, pero no es completo, no es completo. De hecho, la Dolorosa que hace para ese misterio de Santa Marta de Sevilla no está. Es decir, hay una de Sebastián Santos y este misterio está en la época dorada de Ortega Bru y aparte es completo. Y la Virgen de la Soledad, bueno, punto y aparte. Muy bien, también a niveles, no hemos hablado directamente de la costalería, pero también prueba más que superada, a mi modo de entender, y una hermandad que, no voy a decir que haya remontado el vuelo, pero que ha cogido un tremendo empaque, el que siempre tuvo, esta de la Exaltación, no sé si coincidís conmigo. Muchísimo, ha pasado de lo popular y populoso a lo popular, populoso y cofrade, con este misterio que ha cogido un empaque fantástico. La Exaltación. Estás atravesando el puente de la forma que le hicieron a la Venecia. Después de los varios pasos que tuvieron, esta que han hecho es fantástica, es extraordinaria y realmente han encontrado su sitio en el paso. De hecho, yo también ya he oído que quieren ir reestructurando y reformando el paso de palio. Que ya quieren, me estuvieron comentando, porque tuve la oportunidad de vivir con ellos el Jueves Santo a mediodía, fue varios momentos. Cofrades me invitaron especialmente y bueno, y lo pasé con ellos bastante bien, tomé una copa con ellos, muy a gusto, y lo pasé extraordinariamente bien con ellos. Los felicito enormemente y me estuvieron además comentando las flores que llevaban, que por cierto casi todos los pasos eran unas flores magníficas, estupendas, muy buen gusto, muy bien arreglado. Y ellos llevaban en el paso de misterio, eran tres tipos de flores diferentes, no sé los nombres porque eran muy raros. Y en el paso de palio hasta nueve tipos de todas. Hemos pasado de clavel rojo, clavel blanco, y ahora que hacer prácticamente un doctorado. Todo acaba en un litrón, no sé qué. Bueno, la Soledad de María al pie de la cruz. Qué recogida. La Virgen de Loreto. Qué recogida, qué bonita. Este año no la pude yo ver y me encanta verla por calle Escocheros de recogida. No la he podido ver. En ese momento ya en el Otra hermandad que a nivel estético también reorganizó, reorientó, y es así, ¿no? Con acierto. Eso me refiero. Ha ganado, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y cuando tengan el nuevo paso, si Dios quiere, 2020. Bueno, pues, va a ser un paso precioso. ¿Es la fecha? 2020, porque no recuerdo el aniversario, justo el número. Pero se cumple el aniversario X del patronazgo de la Virgen de Loreto como patrona de la aviación. Lo que veremos. Que aprovechar esa efeméride. Lo que veremos a ver, y me preocupa en este paso, será la altura de la Virgen a la hora de salir en el nuevo paso. Pues sabemos esa medida tan corta que tiene la puerta de San Pedro. Sí, a ver cómo lo van a solucionar, cómo lo van a solventar. Y el Viernes Santo que se cerró definitivamente, además, en su hora aproximada de la Piedad. Exacta. La Hermandad de la Piedad, el Santo Entierro, como ustedes saben, bueno, pues una procesión esta de la urna y del Santo Entierro, a la que acompañan el resto de hermandades desde un punto de la carrera oficial. La urna recuperaba acompañamiento musical de banda de música, marcha fúnebre, con lo cual algo que se agradecía después de bastante tiempo. Agradó el paso del Santo Entierro a la Piedad por las calles de Jerez este Viernes Santo. Dicen que pesa mucho este paso, ¿no? Pero se ha reestructurado, ¿no? Ves la peana restaurada. Efectivamente. Se ha reestructurado también el paso al completo. Precisamente Daniel Sánchez, el restaurador del paso de Misterio del Señor de las Penas, le hizo la nueva mesa a este paso y se va a seguir rebajando de peso porque sí que es verdad que esa urna pesa muchísimo, ¿eh? De Laureano de Pina, gran orfebrería, platero insigne sin duda alguna. Y bueno, y el paso de palio de la Virgen de la Piedad, con ella se van tantas cosas también, ¿verdad? Se va toda una Semana Santa. Otra de las maravillas. Y tras su manto también se espera que llegue la nueva, porque da tanto. Que otra de las maravillas que tenemos en nuestra ciudad y que a veces se nos pasa desapercibida. Estos jorobados de las hermanas Antunes de principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, y el manto, bueno, es que es el conjunto. Tú mira este paso y ¿qué es lo que no me gusta de este paso de palio?
porque es que es realmente maravilloso. Sí, señor. Pues con estas imágenes hemos dado un repaso de hora y media. Ahora me dirán prácticamente lo que falta para cumplirla o si la sobrepasamos. Y para terminar y muy rápidamente, señores, me gustaría que quedara sobre esta mesa y compartido con todos los telespectadores el momento de vuestra Semana Santa. El momento. Empiezo yo. Empiezo. Pues yo, el que dije antes, el encuentro de las dos dolorosas de Sebastián Santos, Misericordia y Estrella, que a mí me emocionó mucho vestido nazareno, lo vi y me quedé esperando ese detallazo, pero bueno, ver a las dos dolorosas frente a frente, cara a cara, me llegó mucho y me llenó muchísimo. Yo me voy a quedar con dos, porque son dos palios que hacía tiempo que veía con problemas, porque sí que es verdad que los veíamos regular. El palio de la Candelaria, que se ha recuperado muy bien, de un barrio muy cercano a casi todo el mundo, ¿no? Alguien tiene algún conocido en La Plata o cercanía, y el palio de la Piedad, por supuesto. Perfectamente, pues con esos dos momentos, tres momentos, nos vamos a quedar. Señoras y señores, ha sido nuestra particular visión. Yo ya no sé si decir análisis o balance, ha sido una conversación muy gustosa de recuerdos de la Semana Santa que se fue, y con él vamos a poner el punto y final a este espacio de Entre Varales. Gracias por la atención prestada, señores, gracias por estar con nosotros en este análisis. Lo dicho, gracias por la atención prestada. Feliz jornada.